Antes de todo, ¿cómo están? Hoy quiero mostrarles cómo voy a hacer estos líderes de acero. Sirve para armar una boya o un extremo de un anzuelo para que los dorados o las bogas que tienen dientes no corten la tanza. Esto quedaría algo así. Se suele utilizar mucho en los extremos de las boyas. El anzuelo, esta parte que es de acero, un esmerillón, luego la plomadita. Y esta es la tanza. Y así pueden utilizar para cualquier cosa, digamos. Así que ahora les voy a mostrar cómo se hace esto. Es muy fácil, tienen que tener pocas cosas. Unas pocas herramientas y unas cositas. Lo primero que pueden tener son los tubitos estos. Unos tubitos de plomo que vienen. Tubito de plomo para poder apretar el líder de acero. Esto se compra, no es muy caro. Es barato. Después, otra cosa que tienen que tener es el rollo de alambre. Este rollito también no es muy caro, es finito. Vienen de distintos diámetros, pero con uno finito alcanza, porque esto es muy duro. Así que los tubitos, el alambre. ¿Y qué más tienen que tener? Unas plomadas. Plomadas chiquitas. Si quieren obtener un poco más de peso debajo, se la pueden poner así. Y la apretan y listo. Y por supuesto un alicate. Para hacer el trabajo. Y en los extremos se le pone un esmerillón. Yo tenía unos acá que están un poco oxidados, me olvidé de comprar, pero bueno. Esto es para que gire y no se enrede. Esmerillones. Así que lo primero que hacemos es cortamos del rollo. Esta es la longitud que ustedes quieran. Yo voy a cortar un pedacito. Esto debe tener 10 centímetros, más o menos. Luego se pasa un tubito y el esmerillón por dentro. Se rota así. Se gira. Se lo vuelve a meter por el orificio. Y ahí queda armado el esmerillón, ¿ven? Esto gira la tanza de acá para abajo de la tanza. Gira la tanza. Y siempre queda en la misma posición. Lo apretan. Este le conviene hacerlo cruzado. Por las dudas, para que tenga más seguridad. ¿Ven? Queda como una cruz. Y también tienen que tener los portanzuelos, que están bastante buenos para lo que voy a usar. Son medios grandes. Esto es para pescar cosas grandes, dorado. Y ahora lo que hacen es lo mismo, pero del otro extremo. Ponen el tubito. Ponen el portanzuelo y le giran. Y listo. Ahí quedaría. Es muy simple de hacer. Luego
apretan dos veces ahí, viene la punta y luego para el otro lado. Y ahí quedaría terminado el líder de acero para extremo de las brazaladas que vayan a usar ustedes. Yo tengo que hacer 10 ahora para armar un barrilete, pero lo pueden usar, lo pueden tener en la caja de pesca y lo pueden usar en cualquier ocasión, como por ejemplo en esta, como se lo expliqué recién. Anzuelito, portanzuelo, líder trasero, cromada corrediza y una bollita. Así que bueno, esto fue todo, espero que les haya gustado el video. Hagan comentarios si quieren algún video de otro tipo de artefacto para la pesca, me avisan. Así que bueno, esto fue todo. Hasta luego.